Hola, buenas tardes, soy Carla Herrera y estoy aquí con el videoblog Under the Cocoa Tree para Iconos Magazine. Hoy hemos venido a descubrir el mundo del tenis y estamos aquí con Narela Pérez Simondini y Fernando Torres. Ellos nos van a contar un poquito sus experiencias y vamos a aprender un poquito más de este deporte. Hola Narela, buenas tardes. Buenas, mucho gusto. Cuéntame un poquito cómo ha sido el tenis en tu vida y qué te parece como deporte. La verdad, el tenis es un deporte genial, súper completo. Yo inicié en el deporte muy joven, a los 3 años, junto a mi papá, que es entrenador también. Con él, juntos fundamos la academia CPS Tennis Team, que es donde estamos ahora justamente. Desde joven compito, estuve compitiendo en Sudamérica hasta los 16, 17 años. Y lamentablemente me tuve que retirar por una lesión en la espalda, pero siempre sigo en el ámbito como entrenadora. Bueno, y eso es lo bueno, que aunque no tirara tu carrera como profesional, siempre te puedes dedicar al tenis, tienes la ventaja de poder convertirte en una entrenadora. Pero correcto. Has venido a aterrizar aquí en San Pedro Sula, porque te escucho que tienes un acento ahí argentino, diría yo. Sí, somos una familia argentina, vinimos a Honduras hace 6 años casi, y hace 3 años aproximadamente tenemos la academia funcionando. Cuéntame, y como a nivel profesional, sí es un deporte que demanda mucho de una persona, ¿no? Porque al final es un deporte donde uno compite solo, además puede competir con un compañero en dobles. Correcto. Pero no es como un deporte donde tienes fútbol, que es mucho más de equipo, o sea que la presión es mucho más intensa, creo yo. Sí, juega mucho la parte psicológica en los chicos, porque sí, tienen que solucionar sus problemas solos en el momento de competir, pero en la parte de dobles también tienen su compañero que los puede ayudar y contener. Tu historia es un poquito como película, o sea, en realidad la típica historia donde ves que la niña sigue los pasos del padre y tienes la tensión de que el propio padre es el entrenador. ¿Ha sido distinto? ¿Tú sientes que tus amigas, que a lo mejor sus padres simplemente venían a ver en vez de entrenar, era más sencillo para ellas que para ti? Sí, la verdad que sí, porque tener un padre que sea entrenador es un poquito más exigente, porque te pone la presión de padre y de entrenador al mismo tiempo, entonces es un poquito más complicado pero bonito al mismo tiempo, porque se pasa en familia. Pero es lo que una vez te pregunté, creo, que si tú este deporte lo hacías luego para jugar en plan entretenimiento con tu padre, y me decías que no, que eso sí. No, para nada. Para mí el deporte siempre fue un medio de vida y es lo que sigo haciendo, aunque lo haya tenido que dejar competitivamente. Bueno, ya han entendido que para ella es todo a nivel profesional. Y quiero preguntarle a Fernando. Fernando, también te he oído ahí un poquito de acento que ellos todavía no han podido escuchar, pero ¿tú de dónde vienes? Yo soy de Bolivia y hace como 6 años que estoy trabajando con Cristian. Bueno, trabajamos casi como 3 años en Bolivia y de ahí Cristian, cuando se dio la oportunidad para que él se venga para acá, para Honduras, ahí entonces me llama y me dice que si tenía ganas de salir. Entonces le digo, por supuesto. Cuéntame una cosa, ¿los niños a qué edad crees tú que es conveniente que empiecen a jugar tenis? Dependiendo, por si tenemos chicos que a veces le hacemos la prueba, depende de la motricidad del chico. Entonces a veces los citamos para que vengan y hagan la prueba y normalmente es de los 3 años en adelante. Es que ese es el tema. Yo me acuerdo que yo metí a Bosco cuando tenía como 2 y medio, 3, y sin embargo él, su motor grueso no estaba desarrollado y se frustró horriblemente, lo saqué 2 años y ahora lo he vuelto a incorporar. O sea que supongo que hay niños que también empiezan más tarde, tipo 4 o 5. Sí, la verdad es que sí, tenemos chicos que han empezado igual a veces desde los 12 años para adelante, pero dependiendo del trabajo, que la calidad del trabajo que le das. Entonces si te enfocas bastante en que ellos aprendan, o sea que es lo que nosotros hacemos como academia, somos bastante unidos. Y eso ayuda a crecer a todos los chicos como tenistas y como personas igual. Sí, también me decíais que nunca lo coges demasiado tarde, porque una de sus competidoras empezó más o menos con 12 y, o 10 años y ha llegado a ser una de las campeonas de la academia, ¿no? Sí, ahí tenemos una chica que empezó a los 12, que bueno, nos llegó con problemas con lesiones. Ajá. Pero de ahí tuvimos que hacer un trabajo, firmar a ella, entonces para que así ver dónde era la dificultad que tenía. Entonces resolvimos eso y ahora está saliendo bastante a competir afuera del país, internacionalmente. ¿Se complica más cuando es un tema de competición y ya tienes que empezar a salir de Honduras, tema billetes, permiso de los padres? ¿Qué jugáis, a nivel centroamericano? Bueno, sí, la verdad es que son 3 factores fundamentales, por decirte, que tenés que tener al entrenador, los papás, que son los que ponen el dinero, y el jugador. Entonces es fundamental para un tenista
Y así como son los sacrificios bastante que se hacen, porque ya tienes que empezar a viajar y dejar la familia. Bueno, al final como nosotros también lo hacemos, como entrenadores entonces. Claro, me contabas tú, Narela, también que en tu caso, cuando empezaste a jugar a nivel profesional, no ibas a un colegio normal, te tenías que hacer como tipo homeschooling, ¿no? Colegio de casa. Correcto. Para poder adaptarte a ese estilo de vida. Sí, sí, la exigencia en el deporte a nivel competitivo, realmente profesional, es mucha y necesita mucha dedicación y no se tiene tiempo extra para otro tipo de actividades. Y cuéntame una cosa, ¿en las clases que dais para los niños varía mucho las clases para los más pequeños que para los más mayores? Correcto, con los niños de iniciación, los chiquitos más que nada, que es el grupo que viene ahora, de 3 a 6 años, trabajamos mucho lo que es coordinación y la motricidad para que más adelante, cuando suban de categoría y empiecen a competir, tengan una buena base de movilidad que les permita poder jugar. Y cuéntame una cosa, porque a mí eso de la motricidad es cuando te ponen todos los conos que me desespero, porque yo siempre acabo tragándome el cono y cayéndome. Para mí el tenis definitivamente es un deporte que hago por placer y hacer un poquito de deporte, que no sea solo en la cinta del gimnasio, que me aburre horrores. Pero ¿a los niños les divierte esa sección de la clase o prefieren el momento en el que ya están dándole la pelota? Nosotros partimos la clase siempre en lo que es la parte de entrenamiento y la parte de juego para que ellos se diviertan, pero de todas formas lo disfrutan a la parte de coordinación y de entrenamiento porque los hacemos por puntos, a modo de competencia para que ellos se mantengan entretenidos. Entonces no sienten que están trabajando, entrenando realmente, sino pasan un buen momento, la verdad que sí. Bueno, eso suena fenomenal. Y luego mi siguiente pregunta, en este país donde hace tanto calor, ¿cómo manejáis el día? ¿Cómo de largo es vuestro día y cómo os tomáis las horas esas donde el sol aprieta más? Bueno, nuestra jornada de trabajo inicia a las 7 de la mañana y termina aproximadamente a las 11 del mediodía y luego retomamos de 3 a 8 de la noche. Entonces, ¿cuándo hacéis competiciones? Los torneos, los chicos compiten los fines de semana, los torneos nacionales, y nosotros hacemos algunas veces torneos internos en la academia, invitamos también a academias de la ciudad y de otras ciudades también. Bueno, la verdad que suena interesante. Y para los niños, ¿qué hacen las madres? ¿Veis que se preocupan mucho por el tema del sol? ¿Les ponen mucha protección solar o...? Sí, la verdad que sí. El factor solar acá es importante porque es uno de los lugares en donde más pegan los rayos ultravioletas. Entonces hay que tener cuidado y es bueno que las madres estén pendientes y cuiden a sus hijos, la verdad es. Entonces hay que tener cuidado y hay que estar hidratado. Y hablando de hidratación, no creo que os habéis podido evitar ver el pedazo de cartel de Gatorade que tengo detrás. Pero lo más impresionante no es el Gatorade, es los chicos que están en el anuncio de Gatorade, que por lo que he oído son parte de esta escuelita. ¿Cómo han llegado a estar ahí? Y la verdad que fue una invitación que hicieron y justo eligieron a los chicos nuestros para ponerlos ahí en el banner. O sea, que fue una invitación abierta a una competición que los vuestros ganaron. Correcto. No, o sea, normalmente nos dijeron, eligieron a los chicos de la academia. Entonces eso fue muy lindo para ellos cuando le dijimos, ¿no? Entonces, claro. Quedó espectacular, la verdad. Bueno, ¿a quién no le gusta estar en un anuncio de Gatorade? Me puedo imaginar que puede ser uno de los sueños de tu vida, ¿no? Bueno, contarme alguna anécdota de alguno de los estudiantes que hayáis tenido, que ya hayáis llevado a competición o a lo mejor de autosuperación que habéis experimentado. Algo especial que pudierais contar para los que nos están viendo, de repente digan, oye, pues a lo mejor este deporte sí es algo que puede ser para nosotros. Bueno, justamente ahora tenemos a una chica que es de Tegucigalpa viviendo con nosotros. Su familia le dio la oportunidad de que se dedicara realmente al deporte competitivo. Ella ahora está regresando de Perú, de un torneo, de un COSAT. Entonces, la semana que viene regresa. Ella trabaja con sistema de homeschool también, estudia sola prácticamente. Tiene jornadas de entrenamiento larguísimas, entrena mañana y tarde, incluyendo gimnasio también. Y es una chica de 12 años, no es fácil para una chica de 12 años estar lejos de su familia, pero lo sabe manejar muy bien. Me puedo imaginar, debe ser algo espectacular, pero la verdad que me impresiona eso y también me impresiona ver cuando los niños más pequeñitos van cogiendo las ganas de hacer eso, porque el tema de los niños que tienen 3, 4, 5 años no se tragan un partido de tenis tampoco, o sea que es un poquito la afición que creáis vosotros que tengan, para que tengan ellos a futuro, ¿no? Sí, sí.
¿Cómo lo ves tú? Cuéntame qué crees de los más pequeñines. ¿Crees que hay alguno que sí ve tenis, que te habla de los míticos Nadal o Federer o todavía no? ¿Eso es algo que ves ya más adelante? No, todos al inicio tienen esa ilusión de realmente llegar a lo que es el tenis profesional. Más adelante se va viendo y viendo si los padres realmente apoyan a los chicos, y hay algunos que sí, realmente se les ve con mucho futuro. Chicos que han iniciado en la academia con nosotros desde chiquitos y que ahora están ganando nacionales y les va muy bien, la verdad. Una pregunta ya, y para terminar, hablando un poquito del equipo que necesitan, para los que no sepan nada del tenis, ¿qué se necesita para poder ser tenista? Ganas, principalmente, ganas, sacrificarse. ¿En cuanto a equipo? Equipo, raqueta y... raqueta. Pero las zapatillas de deporte son diferentes, ¿no? Porque yo me acuerdo que una persona me dijo, cuidadito, no te pones las zapatillas de tenis, que me vas a ensuciar la cancha. Bueno, eso varía, porque el calzado deportivo para tenis tiene diferentes suelas dependiendo la superficie. Son diferentes las zapatillas para polvo de ladrillo, para césped y para cancha rápida en cemento. Entonces, dependiendo en el lugar en donde se encuentra el chico entrenando, tiene que buscar su calzado. Para cancha rápida sería este tipo de cancha, ¿no? En la que estamos. Correcto. ¿Te parece que este tipo de cancha es mejor para aprender o cuáles son las diferencias ahí que dirías tú? Yo, por preferencia como argentina, sí, me gusta más el método que se trabaja en cancha de polvo de ladrillo. Es una pelota mucho más lenta que le permite al chico mecanizar bastante más rápido. Pero cuando uno inicia a temprana edad, se acostumbra. También es verdad que hoy en día están habiendo tenistas que vienen de muchos más países en el mundo. Antes se asociaba el buen tenis a muchos españoles, muchos argentinos, sí. ¿No? Pero se empieza a oír ahora de mucho más brasileño. ¿Creéis que es un factor de que simplemente se ha hecho más conocido el deporte o...? ¿Por qué? ¿Por qué creéis? O sea, quiero decir, los hondureños, ¿tenemos posibilidades de llegar a un Roland Garros o algo así? Claro. Eso yo creo que es un poco más cultural. El deporte en algunos países se ve más como método de vida y la cultura en algunos países no realmente, lo ven más como hobby, como pasatiempo, como oportunidad para ingresar a universidades con beca. Entonces, depende un poco de la cultura y del trabajo que un entrenador proponga también. Bueno, pues nada, yo estoy aquí muy agradecida y ya con el cierre agradecida por vuestra entrevista y agradecida por este vientecillo que está empezando a soplar, que sienta de maravilla. Y nada, me quiero despedir desde aquí, desde las canchas de tenis. He disfrutado mucho la entrevista y os animo muchísimo a jugar al tenis. Yo juego al tenis, lo he jugado ya de mayor y ahora de vez en cuando juego también. Y es algo que si has aprendido de pequeño, yo aprendí en escuelita, aunque lo abandoné muchísimos años, pude volver a él. Es un deporte completo y divertidísimo. De verdad os animo a que si no sabéis mucho de tenis, lo investiguéis. Bueno, muchísimas gracias. Soy Carla Herrera para Under the Cocoa Tree, que puedes encontrar siempre en Iconos Magazine.